Os recuerdo que podéis utilizar el código RICHARD B en la página web de pamplin.com, una página donde podéis encontrar absolutamente de todo, desde camisetas, sudaderas, gorras, mochilas. Con este código podréis conseguir un 15% de descuento en todas vuestras compras. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al cementerio de Whitechapel. Bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este Vampyr. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía y un gusto continuar esta historia, esta vampírica historia, esta oscura historia, protagonizada, por supuesto, por nuestro médico vampiro favorito. Por supuesto, hablamos de Jonathan Reed, que se encuentra, como digo, en el cementerio de Whitechapel, a las puertas de conocer a un nuevo personaje, ya que estamos realizando la misión secundaria llamada Viuda en Apuros. Habla con la mujer solitaria y comprueba su estado. ¿Recordáis que veníamos aquí realizando otra secundaria y habíamos encontrado esta damisela en apuros, siendo atacada, ¿no? Pues por esos... Parece que allá atrás hay como una especie de arma, diría. ¿Qué hace aquí, buena mujer? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiao Shun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Vale, 1-3. De acuerdo, no parece que podamos hablar más con ella. Nada, pues un placer, señora. Un placer. It's locked, all right. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies? Samuel. This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes. Madre, qué carnicería, tío. Vale, yo pensaba que iba a ser un arma o algo, porque no veis que muchas veces aparecen las armas como, pues, en cuerpos o clavadas en la pared y tal. Y yo pensaba que iba a ser un arma, pero no, 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 no. No es un arma. ¿Este hombre? Samuel isn't here. Vale. I had better follow the blood trail. No está aquí Samuel, de acuerdo. Más monedas. Shouldn't you? Maybe later, but. Vale, nada, nada, que no podemos hablar con esta buena mujer, de acuerdo. Pues vale, vamos a entrar aquí. Y vamos a... Viuda en apuros. Cruzada sagrada. Vale, parece que... Está por aquí. Digo yo, vamos, tenemos que seguir el regreso de sangre. Y es por aquí. Allí puede que sea salida. De ahí parece que se sale. Esa parece que es la salida del cementerio. Vale, tema. Hay tema, amigos, hay tema. Vale, aquí parece que hay uno. Dos. Samuel no longer preaches the good word. Entienda. Ah, es Samuel. Samuel, es obvio que ya no predica la palabra del Señor. Es Samuel, guapetón. Vale, cuidadito con él, ¿eh? Qué curioso te pones. Samuel, relájate, hijo mío. Por él. Bien. Tras. Golpea de nuevo, vale. Vamos a... Exacto. Bien, bien. Pégale un mordisquito. Pruébalo a ver qué tal está. Está bueno, está bueno. Está bueno. Está bueno. Samuel está... Samuel es de un buen año. Fantástico. Vamos a pegarle el último tanteo. Oye, tiene mogollón de vida Samuel, ¿eh? Todas las veces hay como de...
Vale, diario personal. 12 de octubre. El padre Whittaker es un hombre muy honrado, lleno de compasión y cariño para los que sufren. Sus palabras son todo lo que esta ciudad necesita. Esta noche le he dado todo lo que tenía. Mi fuerza, mi fe, mi riqueza. Si no fuera suficiente, sé dónde puedo encontrar más. Mi fuerza, mi fe, mi riqueza. Se quedó con todas sus cosas. El padre Whittaker y yo hemos ido a una casa abandonada cerca de la iglesia de San Mary. Era un lugar horrible, nauseabundo. Las ratas se disputaban la propiedad de las habitaciones con los pocos residentes que quedaban en esos pisos. La mayoría está enfermos. ¡Qué olor! En el último piso, el padre Whittaker encontró a un anciano acostado en tu colchón sucio, tosiendo y escupiendo sangre en un cuenco de madera. El padre Whittaker se arrodilló y comenzó sus plegarias. El hombre parecía sentirse mejor. Luego ayudamos a encontrar la luz. Lloró entonces y lloró ahora. Escribiendo estas palabras, pues antes había visto un alma tan sosegada por verse remedinada. El padre Whittaker es un santo. Si no fuese algo insolente ni una expresión pecaminosa de puro orgullo, desearía poder salvar tantas almas como él. Es un verdadero honor ser testigo de tales milagros. Esta noche hemos ido a los burdeles y debo reconocer que me preocupaba cruzar el umbral de Jezabel, pero hace mucho que esos edificios quedaron abandonados. Las rameras y las infecciones van de la mano, explicaba el padre Whittaker, pero sus clientes huyen rápidamente cuando se menciona la enfermedad. En el último burdel encontramos a dos mujeres enfermas durmiendo juntas en actitud pecaminosa, bajo unas sábanas sucias. El olor era nauseabundo. El padre Whittaker dijo que es el olor de Satanás y de la enfermedad. A continuación se arrodilló y empezó a rezar por esas pobres almas perdidas. Las mujeres estaban tan débiles y enfermas que no pudieron moverse cuando comenzó a echar gasolina. Ostras, ¿en serio, tío? ¡Qué hijo de perra, tío, el padre! Echar gasolina en las sábanas. Ahora sus almas están limpias y purificadas. Hay que darle zapatilla al cura, ¿eh? El padre Whittaker es un santo. No permitiré que nadie lo ponga en este dicho. Debería recibir ayuda y apoyo de más personas. Pero al igual que los auténticos profetas, está solo. Necesita más de sus fieles. Necesita amor, una prueba de amor. Mañana volveré al cementerio y desenterraré mis riquezas para dárselas. Los muertos necesitan de los bienes terrenales, pero el padre Whittaker y yo tenemos que comer. Esta noche, por primera vez, he estado al mando de la ronda. Decidí volver a donde fuimos hace 10 días por si encontramos algún alma. El padre ha dado el visto bueno a mi elección, pues el trabajo del hombre bueno nunca acaba y Satanás nunca duerme, me ha dicho. También ha dicho que si demuestro tanto fervor, pronto me confiará mis responsabilidades y misiones. Estoy impaciente. Esta noche otras tres almas han sido purgadas de toda la corrupción. Si no fuese algo insolente ni expresión pecaminosa, de puro orgullo, me atrevería a decir que vamos por el camino de cera y gloria. Se dedicaban a matar gente, tío. Tío, padre Whittaker, te la vas a comer doblada, amigo. Pero el desgraciado... Tobías ya ha matado a varios enfermos en su cruzada de por limpiar la ciudad. Lo que pasa es que no podemos cautivarlo, tío. No tenemos... No sé cómo se sube el nivel de cautivar, tío. No sé cómo se sube lo de cautivar. Es que me gustaría saber cómo se sube el nivel de cautivar, pero es que de momento lo tenemos al nivel 1 y claro, no podemos cautivar a nadie, ¿sabes? No sé si será con algún suero, regenerar puntos, a lo mejor con algún tratamiento o algo así. No tengo ni idea. Pero es que no puedo, es que es una pasada, tío. El padre Whittaker se dedica a matar gente porque sí, ¿sabéis? Me encanta cuando... Cómo se odia a sí mismo por comer ratas, en serio, tío. Me encanta. Me encanta. Atrás. Para que le cayó al colega. Vale, silicilina, ergotamina. Toda cama en mina. Muestra de sangre. Muestra de sangre vigorosa. Fantástico. Parece que haya mucho más. Vale, y de aquí salimos, entiendo. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si... Misión. Está a 300 metros. Eso quiere decir que está en otra zona completamente diferente. Vale, es que es para ver si hay alguna por aquí cerca. Esta está superada. Viuda en apuros. De momento no podemos hablar. Está superada. Vale. Vale, vale. Bien. Pues nos cuenta, encuentra la forma de acceder a la casa de Arias Petrescu. Vale, podemos salir por aquí. Sí, vamos a regresar por nuestros pasos, tal vez.
Vale, lo que vamos a quitar es el marcador, porque tenemos aquí el marcador y realmente ahora puede que nos moleste un poco. ¿Sabéis a lo mejor qué he hecho yo de menos en este juego? Vale, esta zona da al hospital. Da al hospital. Pues no sé qué hacer. No, voy a regresar aquí. No, porque ir al hospital ahora no, tampoco tiene mucho sentido. O sea que es un poco tontería. Es que aquí... Claro, aquí vamos directamente al hospital. Esta es la salida del hospital. Podremos... desbloquear... No, no sé si estaba bloqueada. Bueno, tú. Oye, no había visto a este, tío. A ese de arriba, ¿eh? A ese de al lado. Bien. Por él. Justamente lo que tenemos que hacer. Bien. Fantástico. Estos hay que acercarse muy rápido a ellos, porque como tardemos un poco, te crujen. Vamos, directamente. Tampoco es que hagan un excesivo daño, pero... Fantástico. Vamos a ver qué tengo esto. Una pitillera. Bala, aquí no podemos acceder. Vale, esto entiendo. A esa zona sí. Esa zona nos lleva a la otra parte donde está. Sí. Justamente la zona del hospital. Vale, lo que podemos echar un vistacillo a esta zona, porque me parece que además hay un enemigo aquí. Podemos limpiar un poco. Y luego ya dar la vuelta si queréis. O podemos coger este camino. Sí, ¿por qué no? Podemos coger el camino del hospital, realmente. Bien. Bien. Se me quedé sin estamina. Fantástico. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Estoy, cuidadito que me queman y no me gusta nada. Bien. No lo necesitamos realmente, pero vamos a... Hay que darle un poco... Uf, lo vi ahora, tío. Dale un poco al timing. Me hizo parry ahí. El tema de... Vale, no sube. Darle suavito con el timing al botón de ataque. Porque realmente darle rápido no sirve absolutamente de nada. Y merece más la pena el golpearle poquito a poco. ¿Sabéis? De pa, pa, pa. Como te pongas como un loco a dar ahí, no sacas nada de más. Eso ya. Eso de mano. Vale, esquirlas. No sé si habrá por aquí algo. No. Aquí no hay nada. No. Vale, o sea que aquí decíamos que volvíamos al hospital. Sí, volvemos. Además, vamos directos. Sí, por esta zona. Aquí parece que no hay nada más. Bueno, sí, vamos a coger un poco de sangre. Venga, anda, no seas dramas. Que ya lo teníamos que tener superadísimo. Hospital Pembroke. Estamos en la parte de atrás. Mira, aquí hay cositas. Carta extensa.
Hola, hermanita. Birmingham, 27 de octubre. ¿Cómo va todo por la capital? Aquí en Birmingham las cosas se están poniendo feas. Parece que la gripe ha vuelto a atacar y tenemos muchos casos de infectados en el barrio. ¿Te acuerdas de la señora Seller? La arpía borracha del tercero murió hace 2 días y ya han ocupado su vida. No, ya han ocupado su piso. Por Dios, ya tendrían que darme una ingente cantidad de dinero por dormir en la cama de una mujer que acaba de morir a causa de la gripe. Siento no haber respondido antes a tu última carta. Entre cuidar al pequeño Paul, a mamá y a papá, el trabajo de la fábrica, apenas tengo tiempo para escribir a mi hermana favorita. Por cierto, el niño manda saludos a su tita Pipa. Tendrías que ver cómo ha crecido el mocoso. Ya me está volviendo loca. Mamá dice que traigas un par de pastelitos, esos tan ricos, la próxima vez que vuelvas a casa. En tu última carta comentabas que habías pensado en dejar el pro de trabajar en el hospital. Una cosa te digo, Pip, piénsalo dos veces. En la fábrica siempre podrás encontrar trabajo, pero el salario es una basura y es más aburrido que un día sin un buen meneo. A todo esto, tengo un nuevo prometido y no soy ninguna fulana. No me seas coñazo con tus principios. El caso es que si quieres dimitir y hacer algo más útil que contar muñecos cada mañana... Muertos cada mañana, podrías quedarte en Londres y unirte a esa banda de la que me hablaste. Se llama la Guardia de Priven o algo así. Nunca he oído hablar de ellos, pero si como lo dices, son una milicia que intenta hacer las cosas de forma diferente, quizá no sea tan mala opción. Procuro no que vayan otros delante siempre. Así murió mi pobre Billy en Francia, liderando demasiadas patrullas. Maldita guerra. Bueno, que vuelvas pronto y infórmame de lo que hagas. Tu cariñosa hermana, Lucy, Paul, mamá y papá. Pipa. Vale. Pipa Milton y... Pipa se está planteando abandonar el hospital. Entiendo. Vale, ¿dónde está Pipa? Vale, pues Pipa aquí está. ¿Podemos hablar con ella? Help me. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reid. Vale, ofrece remedio. Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reid. Vale. Tratamiento para el resfriado. Preguntas personales. ¿Abandona el hospital? Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Deberías estar orgulloso de todo lo que ha conseguido. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right, but at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. Uf. ¿Quieres sentirse más útil? What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. ¿Qué hay de Milton Hooks? And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. ¿Ha perdido la fe en su juramento? If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. No tenemos ninguna más. No, tenemos liberadas esas dos y no tenemos más. Goodbye. Vale, perfecto. A ver, ¿qué me comentas? Vale, agotamiento. Gwyneth Branagan. A ver, Gwyneth. Milton también está agotado. Esta señora la condenada está sana como una... Segundo. A ver si puedo. Vale, es desde... Ay, no sé si es en esa zona, tío. ¿Podré desde aquí atrás? Sí. A ver. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'd stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. ¿Qué les ocurre? Mortimer.
Trató de quitarse la vida. Sí, trató de suicidarse. ¿Por qué? Un segundo. What the fuck? ¿No podemos hablar con él? No. Vale, pues veamos, a ver a quién tenemos por aquí. Este el condenado está sano como una lechuga. La señora también, Harry también. Este también. Esta también. Vale, agotamiento. Podremos darle algo a esta buena mujer. Good evening, doctor. How do you require medical? Do you know you're the... Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Vale. Que es que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor no sale muy cuenta ir dándoselas a todos, pero a ver, yo trato, pues sí, básicamente como de dárselos a todos, ¿sabes? En el sentido de, a lo mejor lo más útil sería, pues, intentar curar a los que quieres comerte, pero yo creo que al final esto trae consecuencias, ¿no? Is there anything else that's bothering? Really? Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Vale. Goodbye. Que tampoco me apetece a mí, sabéis, que la personal ande pachucho, porque ya sabéis, el nivel baja. Y no es lo que queremos. Recuperando. Agotamiento. Vale, tenemos que darle otro también. Que no me cuesta nada, ¿sabéis? El andar dándoselo aquí el personal. Vale, a este no podemos ir a hablar con él todavía, tío. No. La locura. Este está sano como una lechuga. Uf, los gritos que dan, tío. Madre mía. Este está agotado. Vamos a... Que este, además, este hombre además me cae bien. Me cae bien. Mr. Elwood. Soldier. No really. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Joder, lo que pasa es que el hombre también es vamos, el positivismo máximo, en serio, es... Madre mía, estos están todos bien. Vale, nos queda... Está agotado el doctor. No me gusta la idea de que el doctor esté agotado. Si el doctor está agotado, pues realmente al final no cumple... Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. Qué majo eres, colega. Thank you for your time. Que sí, que lo he dicho, que a lo mejor no es un... Pero el tema de... ya sabéis, de cómo está el nivel y demás, el estado de salud. Yo quiero que la cosa mejore, ¿sabéis? No quiero que esté mal. No quiero que esté mal. No quiero. No quiero que esté mal. Quiero que el lugar esté bien. Y a esto se había que ir preparando cosillas para aquí, para el personal, ¿eh? También, ¿eh? Vamos a subir a nuestra habitación. Thomas está recuperándose. Ahí está el doctor, que está como una lechuga, al condenado, fresco como... Vamos. ¿Vale? The flower's dying. It needs water. Agua, y como... Sí, dice que necesitamos agua. Vale, vamos a reponer, porque bueno, realmente no estamos gastando nada. Pero bueno, sabes, por la tontería un poco. Vale, es que no estoy usando absolutamente nada de armas de fuego ni nada de esto. Resfriado, agotamiento. La gente está agotada, ¿eh? Vamos a hacer... Tampoco es que tenemos recursos de sobra, diría. Bronquitis. Estos ya escasean un pelín más.
Vamos a llevar uno de anemia. Es que para hacer sepsis te pide 15, ¿sabéis? Madre mía. Opio. Vamos a llevar esto. Muestra, analizar. Esta fórmula escrita en papel. Vale, ¿esto qué hace? Suelo vigoroso, aumenta la tasa de regeneración de energía un 100% durante 15 segundos. Está guay, pero no tenemos nada. Esta fórmula. Vale, ¿qué hace? Falea, migraña. Había uno para migraña, me parece. Había uno que tenía migraña. Sí, creo que era el tío de la tienda de Whitechapel, me parece. Creo que era... ¿dónde está? Este. Ah, no, este está sano. Pues entonces, ¿quién era el que tenía migraña? Había uno que tenía... Ah, vale, era Benjamin Palmer. Que sí, que era el tío que iba borracho, al que Albert le había robado la... Le había robado la... Si lo digo. Las pastillas. Vale, bronquitis. Bronquitis. Tenemos que hacer uno para bronquitis. Ah, pero no tenemos todavía, tío. No tenemos porque nos falta permangato de potasio. Para tratar a ese tío. Para tratar al rumano. Bueno, pues nada. Vale, de momento nos queda alguien por aquí. Sí, nos faltaba alguien que todavía estaba... Ese que es el otro tío. Puede que esté fuera, ¿eh? Nos falta una de las enfermeras. La que era más mayor. Y además había otro por aquí, si no recuerdo mal. Que la última vez que vinimos por esta zona, recordáis que había... Mira, aquí está. Esta... Gwyneth. Gwyneth está enferma. Vamos a darle un tratamiento a Gwyneth. Good evening, Nurse Brannick. Good evening. Do you require... I will be... Vale. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this. And do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, nurse. Cool. Vale. Y Milton también está agotado. Vamos a darle otro a Milton, hombre, que el pobre. Safer Reed than anywhere else. Good evening. Good evening, doc. Preguntas personales. La enfermera Hawkins está planteando marcharse. Recordáis que habíamos hablado con Pipa ahora mismo del tema. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Entiendo. No es fácil, ¿no? Su reputación mediocre. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic. A mí Milton no me parece. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Yo solo veo a un hombre que está muy, muy, muy quemado. Muy, muy, muy quemado por la situación. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Thanks, anyway. Vale. Goodbye, Milton. Pues ya está. Bueno, pues nada, vamos a continuar nuestro viaje. Pero allí hay un tipo. Este tipo no hablamos. ¿Recordáis que lo habíamos visto? ¿Este sigue ahí abajo? ¿En serio? Oswald Thatcher. Es el tipo que salvamos en las cloacas. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed of the Pembroke Hospital. May I be of assistance? Dr. Reed. So it's you who saved my friend Oswald. It's a pleasure to meet you, sir. And you are? Newton Blight. Oswald and I recently returned from the war. Su vida en Londres. Vale. Newton Blight, vale. Newton Blight. Es el que... Y Oswald que sigue abajo. Os que recordáis que a Oswald lo ayudamos en las alcantarillas cuando estaba siendo atacado por una criatura y demás.
Y sigue abajo. Sigue abajo y él dice, no, agradezco que haya salvado a mi amigo Oswald. Y Oswald sigue abajo todavía. Vale, está resfriado. Do you need medical aid, son? Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You were wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Vale, subida en Londres. Juramento hipocrático. Cura a 10 ciudadanos. Vaya al hospital Pembroke. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? Vale. He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. ¿Por qué permanece aquí? Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Ratas, en serio, qué curioso. Bueno, oye, ¿no? La fobia de Newton por las ratas evitó que pudiera rescatar a su amigo desaparecido. Claro, por eso está. Por eso estuvo. Hábleme de la guerra. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was. Well, you know, sir. Stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. ¿Conocía a Oswald? Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we were in the same boat to France. We've stuck together ever since. Yo también luché en Francia. I fought in France too. I served as a field surgeon. But it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Vale, no parece que haya mucho más. Preguntas personales. Su fobia a las ratas. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Casi nada el tema, como para no... Para, a ver si me entendéis. Como para no... Coger... Como para no tener esa fobia. Goodbye, es completamente normal. Es completamente normal. Vale, pues creo que tenemos una... Supongo que habrá será una secundaria. Exacto. Claustrofobia superada. Herramienta de trabajo. Pues no. No parece que ahora mismo nos haya saltado. Vale. Pues nada, vamos a regresar. Vamos a ir a, de nuevo por esta zona y vamos a volver a la zona de Whitechapel. En este juego lo que sí que se echaba un pelín de menos, que sí que se extraña un poco, es un viaje rápido. Viaje rápido sí que, por ejemplo, sí que se extraña una forma de movernos rápido entre las zonas del mapeado. Se extraña mucho. Pero bueno, tampoco vamos a morirnos, ¿no? Por movernos por aquí. Vale, vamos a quitar esto. Vale, vamos hacia ahí. Y ahí está. Colgado de la vida, colega. Good evening, Mr. His father, Whittaker. He encontrado a su discípulo. Preguntas personales.
¿Por qué envió a Samuel al cementerio? Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. Me gustaría oír más. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Confiese sus crímenes. ¿Por qué envió Samuel al cementerio? Confiese sus crímenes. Tobias Whittaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Aprovecha la epidemia para matar. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself, the proliferating sick. No es más que un sádico de aspecto solemne. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Agüita el colega, eh. Está fatal. Why did you... I sent him on a... Sí, bueno, sí. Nos dice lo mismo, lo que pasa que... Lo que pasa que no la desmarca. Vale. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. ¿Qué será de él? ¿Qué será de Samuel? Seguramente el dinero que da aquí el cara dura. Vale. Don't you fear? I've been touched by God. Está como un cañón aquí el amigo. Vale, cruzada sagrada. Perfecto. Investigación superada. Fantástico, lo que me encantaría sería comerme a este tío. En serio, me encantaría. Además, el condenado es de los poquitos que está sano, ¿eh? Y además es una pasada porque te da 3.750 sin saber todavía las pistas. Eso sí, tiene un nivel 5, tío. Es imposible, imposible. Imposible ahora mismo poder cautivarlo. Imposible, imposible. Pues bueno, gente, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy de este Vampyr, ¿no? Donde, como veis, pues hemos hecho un pelín de todo, ¿no? Hemos hecho parte de misión principal, hemos hecho también pues alguna que otra secundaria. Continuamos, ¿no? Pues nuestro camino junto al protagonista, nuestro amigo Jonathan Reed. Y continuaremos, ¿no? En el siguiente capítulo, en esta historia, ¿no? Vampírica, que sabéis que se desarrolla, como digo, en el Londres del 1918. Juego muy especial, juego que a mí personalmente me está encantando y que espero que vosotros estéis disfrutando. Si ese ha sido, por favor, no dudéis en dejar un buen like. Como siempre digo, ayuda en un montón y se agradece muchísimo, y más en los tiempos que corren en esta plataforma llamada YouTube. Sin más, like, favorito si os gustó, dislike si no os gustó, en comentaros lo que queráis, y nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos, paz. Cuidaos.